Hola, mis queridos hijos e hijas. Soy yo, su Padre Celestial. Hoy he venido a hablarles directamente a sus corazones porque hay algo muy importante que deben saber. No están solos, nunca lo han estado. Desde el principio, los he amado y cuidado como a la niña de mis ojos. Deuteronomio 32,10 lo cuidó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles y puede parecer que la oscuridad los rodea. Pero quiero que recuerden que en la oscuridad, mi luz brilla más fuerte. Juan 8,12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace muchos años, había un hombre llamado José. Fue vendido por sus propios hermanos y llevado a Egipto como esclavo. A pesar de sus circunstancias, José nunca perdió la fe. Confiaba en mí, y al final, no solo fue liberado, sino que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Génesis 50,20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Mis hijos, lo mismo puede suceder con ustedes. No importa cuán grande sea su problema, yo puedo transformar su situación en una bendición. Romanos 8,28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hoy, les hago un llamado, no ignoren mi voz. No sean como aquellos que rechazan a mi Hijo Jesús, sino abran sus corazones y dejen que Él trabaje en sus vidas. Hebreos 3,15 Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Mis amados, quiero que sepan que siempre estoy aquí para ustedes. Escuchen mi voz y sigan mis caminos. Proverbios 3,5,6 Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Antes de despedirme, les pido humildemente que se suscriban a este canal para que puedan recibir más de mis mensajes y crecer juntos en la fe. Recuerden, los amo con un amor eterno. Jeremías 31:3 Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Que mi paz y bendición estén siempre con ustedes. Amén.